Bueno, pues vemos las primeras imágenes de este resumen, del resumen del partido que el Ndita Zafra disputó en el Estadio Municipal de mejada la presentación antes del eh, eh, bueno pues de todos los equipos de la cantera del conjunto tomatero y eh, sobre un césped inmaculado, espectacular. Eh, sin duda alguna no habría ninguna queja sobre el terreno de juego, tanto que se habla también muchos entrenadores del de, eh, mal estado del terreno de juego. La salida de ambos eh, conjuntos y eh, un Dita Zafra que eh, recuperaba a Marcos Ortega en la línea defensiva y que eh, tuvo la sorprendente alineación de Peláez en lugar de Riobó. Jugó Peláez en portería con Víctor Paredes, Marcos Ortega José Meito en defensa. Medio campo para Martín tártara y Sirio Quintana, Víctor Moriano y Teo, con Cristo y Rafa Carvajal como hombres más adelantados. Precisamente. Cristo y Rafa Carvajal fueron los autores de los dos goles que a la postre le valieron al conjunto Zafense de la suma de tres puntos muy importantes. Que eh, horas después, tras conocer el resultado del Don Benito, ese empate a uno del Don Benito ante la Unión Deportiva de Badajoz, le permite al Dieter afianzarse en la segunda plaza con cuatro puntos de ventaja respecto al conjunto Calabazón con y a siete del cuarto clasificado, que es el Extremadura. Ángel, una victoria muy importante y sobre todo había varias interrogantes eh, antes de este encuentro. Saber cómo reaccionaría el Dieter Zafra en su primera salida después de la última derrota como visitante tercero ante el Villafranca y, sobre, y también bueno saber si eh, el Dieter sería capaz de mantener su portería a cero después de encajar siete goles en eh, los últimos tres encuentros o los tres últimos encuentros previo a este cuyo resumen ya empezamos a visionar. Bueno, pues sí, quedaba esa incertidumbre de qué iba a hacer el Dieter, pero eh, como hemos comentado muchas veces y hemos visto a lo largo de toda esta liga, de toda esta temporada, eh, el Dieter normalmente ha, ha sido más efectivo, ha realizado mejor juego cuando ha jugado fuera y este es uno de, de los partidos en los que hemos visto un Dieter que, bueno, al principio le costó un poco meterse dentro del partido, pero bueno, en cuanto transcurrieron 15 minutillos o 20 minutillos, esos que en los que hay que aguantar, digamos, el la presión local porque salen desde el principio a intentar llevarse algún gol. En cuanto pasó esa presión, el Díter se hizo con el partido, empezó a tocar el balón, como sabe, y empezó a crear peligro. Yo creo que en líneas generales estuvo muy bien. Y Peláez, que ahí lo vemos en su primera intervención, pues qué decir de él, ¿no? Estuvo fantástico. Bueno, pues ahí vemos la primera intervención de Peláez, aparentemente un disparo fácil, pero ahí Miguel Ángel la engatilló, sacó la mano. Eh, Peláez y envió el balón eh, a Córner. Eh, bueno, realmente el, el terreno de juego era para jugar al fútbol, un campo amplio, grande, con un Césped maravilloso y donde, bueno, pues eh, hombres quizás como Teo, como el propio Martín Tartara, la velocidad de Cristi y Sirio Quintana por banda, que poco a poco empezaron a hacer mucho daño a la línea defensiva del equipo entrenado por Aitor Buterránzaga. Un equipo curiosamente que llegaba a este encuentro ante el Díaz Zafre, vemos otro ataque, banda derecha del ataque del. Del equipo local con otra buena intervención de eh, Peláez, como le saca el balón in extremis eh, con, con el pie, aunque vemos cómo resbala Peláez. Y además, hay otra acción eh, pocos minutos después del 0-1, obra de Cristo, donde Peláez resbala también y está a punto de costarle un golardito al Dital zafra. Sí, realmente yo no sé si es que el campo estaba húmedo. O, bueno... Eh, pero hay varias ocasiones en las que... los jugadores resbalan, ¿no? El CP está en muy buenas condiciones, como estamos viendo, el campo está eh, muy bien. Pero no sé si es que estaba la hierba húmeda. El, pero hay varios resbalones. Hemos visto ese primero de pelar, y luego tiene un segundo resbalón. Y bueno, hay varios jugadores que resbalan. Bueno, pues hay otro balón ahí eh, que mete Cristo. Eh, buscando eh, esa banda derecha y otra vez Cristo eh, fue, hizo hizo mucho daño Cristo y lo vemos cerrado por dos hombres en este primer saque de esquina del partido por parte del Dieter de Zafra y, y Cristo insistimos hizo mucho daño arrancando de su posición natural eh, habitualmente dos hombres eh, pegado a él eso eh, abriendo el campo junto con Isidro Quintana y eso para una defensa eh, lo hemos comentado muchas veces lo a lo largo de esta temporada una defensa que tiene que marcar y sobre todo una defensa en teoría local que que bueno pues que está un poco más adelantada eh, le cuesta mucho más trabajo ¿eh? sí efectivamente Cristo estuvo muy bien en su papel de ataque por su banda eh, buscando esos centros y, y encontraba como estamos viendo ahí encontraban eh, siempre el centro a Rafa Carvajal que estuvo bastante atento, estuvo bastante metido en el partido, estuvo intentando pues todas las ocasiones que le brindaban eh, buscar ese, ese primer gol, ¿no? y bueno, de hecho lo conseguiría, ¿no? llevándose uno de los dos goles que el Dieter marcó. Bueno, no, ahí vemos otro balón, otro, otro de balón casi, de Víctor Paredes, aunque finalmente se pudo hacer con el balón, tocando con Martín Tartara y ahí otra vez Víctor Paredes, el cabezazo de Rafa Carvajal en las manos del guardameta, Damián, y, y, y no sé si el título lo estamos viendo en las últimas acciones, Ángel, abusó demasiado buscando el pelotazo largo, primero a Cristo, después a, a Isidro Quintana en banda izquierda, y fíjate esta ocasión que saca, eh, bueno, es fuera de juego fuera de juego eh, en ese arranque eh, del jugador del, del Mejada. Digo que eh, no sé si abusó en exceso el Díter de muchos pelotazos, y sin embargo, eh, bueno, teniendo el campo como lo tenía y teniendo ese eh, triángulo mágico, volvemos a repetir en, en el centro del campo, formado por Martín Tartarateo y Víctor eh, Moriano, insistimos, ustedes lo han visto minutos atrás, en demasiados pelotazos buscando a Rafa Caroján. ¿no? Sí, quizás al principio abusó un poco sí, abusó un poco de esa jugada, ¿no? De ese centro en busca del de, bueno el delantero destacado, Rafa. a ver si conseguía hacer un buen remate. Pero vamos a ver cómo va cambiando la táctica y, y hace jugadas también, tocando, como estamos viendo ahora, desde el centro del campo, buscando el hueco, buscando por dónde entrar. y al final pues metiéndose y creando el peligro en el área del Miejadas. Bueno, otro balón que le pierde ahí el conjunto del Mejadas buscando eh, enmejada a, a su hombre eh, máximo realizador. Había, había un duelo un duelo bonito antes del comienzo del partido entre eh, el segundo y tercer máximo artillero de la categoría. Rafa Carvajal con 16 goles, insistimos, antes del comienzo de este partido, y, y Miguel Ángel con 15. En ese duelo le ganó la... La batalla particular, el ex del Extremadura, ahora en las filas del Dita Zafra, y además, bueno, pues eh, luego en la entrada de Rai, ¿no? Por parte del. ...conjunto del Mejada, delante del Ray, uno de los eh, eh, máximos artilleros de la historia del fútbol extremeño ...y que bueno, siempre que está en el campo... ...es un auténtico peligro para cualquier línea defensiva... Eh, ...rival. Y vemos lo que tú dices, Ángel... Eh, ...desde la, desde atrás... ...la recuperación... ...el propio Josemi... ...buscando con... Eh, ...Martín eh, Tartara. Y eh, la verdad es que mmm, Luego lo vamos a ver, pero hay dos Va, va a tener el, el Dieter Dos ausencias importantes Para partir delante del Jerez Ojo a este lanzamiento de falta de presión del Miejada Que resuelve bien la línea defensiva del Dieter Dos ausencias importantes La de Martín Tartara que vio su quinta Cartulina amarilla, sí, ese remate En el segundo palo Ese saque de esquina Ahí eh, yo creo que eh, Mide mal ¿eh? en su salida eh, Peláez afortunadamente remate eh, da en el exterior de la red Sí, bueno, eh, los delanteros del, del Miejada tuvieron varias ocasiones a remates de cabeza Y yo creo que les bastó o, o les faltó, creo que les faltó precisión eh, No sé, vamos a ver sobre todo en la segunda parte un par de remates que lo echan eh, bastante alto por encima del larguero En esta ocasión pasa quizás rozando el poste izquierdo de... De la portería de Pelae, pero no sé, pienso que fueron bastante imprecisos en este tipo de remates. Bueno, como estábamos diciendo, eh, esta es la jugada. Fíjense ustedes, el, el auténtico golazo que hace eh, Cristo. ¿eh? Eh, lo vamos a ver repetido, el, 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 su gol número 13 de la temporada. Y es que lo vamos a ver repetido y ahora reflejamos un dato tremendamente significativo y contundente a la vez. ¿eh? Eh, Ahí vemos a Cristo celebrando con sus compañeros ese gol. La felicitación de Rafa Carvajal. Rafa que luego conseguiría el segundo gol ya en la segunda parte. Vamos a ver ese saque de puerta de Damián. Queda corto. Eh, va al círculo central. La recupera eh, Teo. Vean ustedes cómo Teo a Rafa Carvajal. Y el balón de Rafa. Cómo lo mete. Eh, ya el pase de Rafa ya en medio gol. Y cómo ve el desmarque de Cristo que gana en velocidad a, a, a su marcador y en lugar de, yo creo que puede, puede, puede avanzar unos metros más, pero a ver algo adelantado el portero y le, le, le pega el crujillo para a las mismas cuadras, imparable Ángel. Sí, la ejecución de, de Cristo yo creo que es muy buena. El pase de Rafa eh, también tiene su mérito, evidentemente, ¿no? Porque, sí, primero recuperación de Teo, pase a Rafa, ahora Rafa pasa a Cristo con un pase muy bueno que lo deja en muy buena situación. Y como en el primer bote, prácticamente Cristo le, le mete. Y bueno, yo creo que es un gol de una ejecución impecable. Bueno, pues era el minuto 33 de partido. El título se ponía 0-1 en el marcador. Eh, había hecho lo que lo que hemos comentado al principio, lo que tú comentabas, Ángel. Había aguantado esos 15-20 minutos, digamos de, de lógico también por cada equipo local de presión. Ahí la salida en falso de Damián, Ahí no hay nada. Al contrario, no, no sé si ahí, Ángel, me queda la duda, no sé si vamos a poder verlo repetido, no, no, pero me queda la duda de, de, de posible falta de Damián a, al propio Isidro Quintano en el salto, ¿eh? aunque indudablemente ahí para el, para el árbitro es mucho más fácil señalar falta al portero. ¿no? Bueno, ahí no lo hemos repetido porque realmente lo que hay es un encontronazo, un encontronazo entre los dos del cual sale más perjudicado el jugador del Díter, ¿no? que tiene que ser atendido por, por el masajista ¿no? del Díter. Eh, no hay nada y por eso no, no está repetido. Estamos viendo aquí lo que estábamos comentando, ¿no? como ya empiezan a tocar balones, empiezan a buscar jugadas, eh, se, han se ha tenido que parar ahí un poco el ataque porque no había eh, ayuda por parte de los delanteros del Díter, pero rápidamente se han incorporado y han creado de nuevo una ocasión de peligro que el Dieter estaba muy metido ya en el partido y prácticamente sí, este es el segundo resbalón de que comentábamos de Pelae. se resbala ahí al borde de, del área cuando intenta despejar y ahí hay una un posible re... Una reclamación de penalti, nosotros realmente no, no nos metemos en si es penalti o no, porque eh, nos coge, como sucede muchas veces, en el límite justo del plano y, y no se ve realmente si hay un contornazo. Efectivamente, ese es el balón de Pelae, el balón que llega a Miguel Ángel, Miguel Ángel que ve cómo en carrera viene Ray y ahí eh, Ray va pugnando con con eh, Marcos Ortega y la caída de Rey, que indudablemente como es lógico el delantero local pidió solicitó pena máxima el hábito el hábito y el liñer lo vieron mucho más claro y no señalaron absolutamente nada eran los minutos finales ya de la primera de la primera parte una primera parte que el Dieter ganaba eh, 0-1 con ese gol mejor dicho golazo de de Cristo en el 33 y por cierto lo que eh, acabamos de comentar que eh, tanto Cristo como Rafa Carvajal eh, con los dos goles de este partido, pues acumulan 30 goles entre los dos. Es la pareja más realizadora del campeonato eh, y, y bueno, 30 de los 53 goles que ha hecho el Tito Zafra, 57%. Una cifra, eh, Ángel, a falta de ocho jornadas para la conclusión del campeonato, que puede ser absolutamente espectacular. Una vez que se baje el telón de la Liga Regular Ahora lo comentamos en la segunda parte En la última acción del primer periodo En ese balón por banda eh, Protagonizada por Isidro Quintana Y el propio Marcos Ortega Que desbarata eh, finalmente La defensa del mejadas eh, Ahí está eh, Otro ataque eh, Casi a la desesperada, ¿no? Podemos decir, del Mejadas para intentar empatar Antes de, de llegar al descanso Y ahí eh, en un instante u otro va a pitar el colegiado Pino Sánchez, eh, por cierto, el mismo árbitro que ya dirigió al Dieter Zafra en el choque eh, que ganó en la localidad de Ninan Cortés. Ahí se va a llegar a la conclusión de este primer periodo: 0-1, gol de Cristo.